bienvenidas a mi canal, gracias por ponerle play a este video y vamos a comenzar. Pues hoy por fin tengo la felicidad y la dicha de decir, ¡ya llegó el otoño por fin! Sí, ya anhelábamos tanto esta temporada del año, en verdad yo creo que ya todas, muchas de nosotras andábamos loquitas con esta temporada y es que la verdad estos días han estado... ¡uy, deliciosos, súper frescos, que se nos antoja una tacita de café! Y pues ahora sí como que nos ha envuelto esta temporada cada vez más. La verdad es que aquí en México como que no se acostumbra todavía mucho eso de decorar la casa otoñal, sino como que creo que de las fiestas patrias, que son 15 y 16 de septiembre, nos brincamos hasta el Halloween. Pero pues cada vez creo que somos... más y más las que nos está envolviendo esta onda otoñal en la que queremos poner nuestra casa con colores bonitos. Entonces, el día de hoy vamos a estar haciendo un centro de mesa con los tonos del otoño y vamos a ver algunas compritas que realicé en Prichos y en Fantasías Miguel. No hay mucho de dónde echar mano porque, como les comento, pues no hay mucha esta cultura, pero cada vez encontramos cosas más bonitas. Y como pueden ver, la verdad es que el día está bastante nublado. Realmente sí amerita un cafecito, entonces, pues saludcita si estás tomando café. Si ya te lo antojé, dale like y ve por tu café. Y ahora sí, salud y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con las compras de Prichos. Como pueden ver, me traje esta toallita o secador, no sé cómo le digan ustedes, ya que le da súper bien a los colores ahora de otoño. Y además es como una herramienta muy práctica tenerla, ya sea para la cocina o para el baño, no sé, en algún lugar. La verdad es que siempre andamos necesitando limpiarnos nuestras manos o no sé, la verdad es que tiene muchas funciones este tipo de toallitas. Miren, por este lado también me traje este vaso, yo creo que más de alguna ya lo tiene. Se me hizo muy bonito el color y sobre todo pues seguimos con el tema de otoño. Entonces pues dije, está súper bonito, no sé, es de vidrio. No sé qué tanta temperatura resista, si resista a lo mejor alguna bebida caliente. Habría que checarlo. Y miren, están estos accesorios. Pues yo ahora quiero felicitar a Prichos porque cada vez está haciendo cosas de mejor calidad y de acuerdo a cada temporada. La verdad están súper bonitos, son de madera y creo que miren, hasta quedan parados, entonces son muy funcionales. Vamos a ver dónde los ponemos. Esta cubetita que la podemos utilizar para poner algunas flores, alguna decoración, entonces también está súper bien, muy buena idea. Y yo creo que esta pequeña amiguita nos estaba, me estaba esperando porque era la única que estaba en el estante y yo así de, bueno, quería ser parte de la familia, entonces me la traje. En Walmart encontré estos de promoción, estos accesorios por ahí en mi Instagram, se los subí cuando fui a ver los accesorios y estaban en descuento. Les dije, corran porque están en Walmart de descuento. La verdad que este, pues, creo que nos costó como 60 y algo. Entonces está súper bien. Es una buena opción, como que si no quieres poner corona, siento que la puedes poner muy bien en tu puerta. Y por este lado tenemos a esta amiguita que salió en 99 pesos. También la encontré en Walmart. Oigan, y me estaba faltando, este también lo encontré en Prichos. Cuando lo vi dije, bueno, lo voy a buscar unas flores, algo bonito para ponerle de acuerdo a la temporada. Y pues dije, puede funcionar, está bonito el color. Dije, bien, me lo llevo. Entonces este me hizo falta mostrárselos, pero también es de ahí de Prichos. Y bueno, de Fantasías Miguel me traje las decoraciones para hacer el centro de mesa. Sí, tengo que decirles que bueno, no es como tan económico, sobre todo las flores. Siento que sí me falta encontrar un lugar donde pueda encontrar este tipo de follaje más económico.
si saben de algún lugar aquí en Monterrey, ahí les encargo. Y pues bueno, miren, me traje este para hacer el centro de mesa. Costaron alrededor de 130, 140 pesos. El que más me gustó, y sí, la verdad, no la pensé mucho en comprarlo, fueron estas rosas de color, pues para mí no, color de otoño, color naranjas. Y como venía combinada el amarillito y el naranja, pues dije, sí, sí me gusta y no me pesó. Porque aparte se pueden ver, miren, traen por ahí un follajito. Entonces pues dije, bueno, sí, sí está bien. Pero por ejemplo, este pues ya está como más. Digo, trae, vamos a contar cuántos trae. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes, 6 flores grandes y como 3 pequeñas. Y pues follaje no trae mucho, pero pues como era lo que había en color, me lo traje. Estas flores de cempasúchil costaron como 25 pesos. Si pueden ver, pues no son muchos los que trae. Pero dije, ay, se los voy a combinar a la decoración, a ver qué tal nos queda. Y también este costó como 25 pesos. A mí no sé, siempre me ha gustado esta plantita. La verdad no sé cómo se llama, pero en la plantita natural, cuando se seca, no sé si les ha tocado en los ramos de las flores, huele súper, súper rico. Entonces dije, no, bueno, me lo llevo, yo creo que se va a ver muy bonito. Me traje la canastita para hacer ahí el centro de mesa. Está bien, está de buena calidad. Esta me salió como en 30 pesos. Y en medio pensé ponerle una vela, obviamente solamente decorativa, porque pues si la prendo, pues se me va a prender, ¿no?, todas las flores. Porque había una que era como de pilas, pero no, se veía muy chafilla. Costaba como 90 pesos y digo, no chafan en el material, sino como que sí, no le iba a dar a la decoración que yo andaba buscando. Y me traje este follaje tipo acerrín. Este pues también costó como 12 o 15 pesos. La verdad siento que tiene mucho potencial. Puede ser para tapar algunas partes de la canasta. Y también me traje este oasis que costó como 15 pesos. Y de Fantasías Miguel pues fue todo. Entonces ahora sí yo creo que con lo poquito que tenemos vamos a ver qué podemos.